principalmente a las personas que me acompañan aquí, a nuestro señor obispo José Antonio, muchas gracias por venir el primer año que está, la alcaldesa de la ciudad, los concejales, José, el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, la subdirectora de la prisión, muchas gracias, los representantes de las Fuerzas de Seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, Blas, nuestro conciliario, de la Junta de Cofradías y Hermandades, y al resto de personas, muchas gracias a todos, a las personas que por devoción nos acompañáis en esta mañana, un poco fría, pero muchas gracias. Y las últimas palabras de agradecimiento a todas esas personas que pertenecéis a mi hermandad. Y aquellas que no perteneciendo también habéis colaborado, pues, bajando con nosotros, algunos de ellos, llevando las imágenes. Muchas gracias en estos momentos que sobre todo hay que sumar. Hay que dejarnos del egoísmo, del yo, y realizar y alfombrar caminos en el cual estemos en nosotros. Es imprescindible hoy en día trabajar en ese camino del nosotros, si no, no llegaremos a ningún lugar. Hay un dicho que dice que solos se llega más rápido, pero juntos se va más lejos. Pues eso nos tenemos que aplicar en línea general, en la vida personal, particular, y sobre todo en este esfuerzo y sacrificio que es la Semana Santa de la ciudad de Toledo. Oí de dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato, tras interrogarle, dijo: ningún delito hay en este hombre, y lo remitió a Herodes. Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, y volvió a enviarle a Pilato, sin haber encontrado causa alguna de delito. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he encontrado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusáis. Le soltaré después de castigarle. Mas toda multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, soltemos a Barrabás. Darme a las 5 de la mañana. ¿Por qué lo digo? Porque estar hoy aquí otra vez con vosotros es un auténtico lujo. Dos años sin Semana Santa, podemos pensar que anteriormente también las inclemencias del tiempo alguna vez nos han hecho no llegar hasta la prisión, pero eso es algo con lo que jugamos y por tanto está en la normalidad. Sin embargo, hemos estado dos años sin Semana Santa. Estos dos años de pandemia nos ha hecho dejar a algunos por el camino, y a ellos y a sus familias quiero recordarles, pero también nos ha hecho recordar que las cosas importantes de la vida son las cosas pequeñas o las cosas que nos pueden parecer cotidianas. Antes, procesionar en Semana Santa, bajar hasta la prisión este viernes, nos parecía algo cotidiano, habitual, que hacíamos todos los años. Después de dos años sin la primera encerrada en casa, después bueno, sin poder salir de esas procesiones, nos hemos dado cuenta cuánto las echábamos de menos y lo importante que son para nosotras. Por eso lo que quiero es invitar a todos a disfrutar de lo que tenemos, de estos momentos, de esta Semana Santa, que es tan bonita, pero que además es un sentimiento tan hondo también para todos los turolenses. Yo quiero agradecer a todas las cofradías, pero especialmente a la vuestra, que como muy bien decía Julio Esteban, es única en la provincia y pocas hay en España, y animaros también a continuar con esa tradición del indulto, que es una seña de identidad de la cofradía de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, y también es una seña de identidad de la ciudad de Teruel, que todos los turolenses lo sentimos como propio. Por eso es tan importante que esa tradición siga. Yo tengo que decir que durante la pandemia pude vivir
una vez más, pero de una forma espectacular, la solidaridad entre los turolenses. Como Teruel es una ciudad tremendamente solidaria en cómo nos ayudábamos los unos a los otros. Y eso es. Y simplemente una reflexión al hilo de lo que comentaba Julio y la señora alcaldesa Emma. Y es que a lo largo de la vida normalmente no miramos a las personas que sufren. Y poner en nuestras calles a Jesús sufriendo o a la Virgen, pues yo creo que nos ayuda a darnos cuenta de que no nos gusta, pero nos humaniza. Y bajar aquí a este lugar, donde es un lugar también donde muchas personas sufren, también nos humaniza y nos ayuda a darnos cuenta de lo mucho que tenemos y de lo mucho que podemos perder cuando no somos bien conscientes de lo que hacemos. Todos estamos de alguna manera atados a la columna, atados a nuestras costumbres, atados a nuestro pasado, atados también a esas costumbres que a veces no nos dejan crecer. Miremos a la Virgen de la Esperanza y con ella sigamos adelante, con la ayuda de que la fuerza de Dios está con aquellos que quieren seguir adelante, ayudar a los demás y superarse personalmente.